estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer un licor que se llama coquito. Es un licor tradicional en la época decembrina en Puerto Rico y en muchos países de Centroamérica. Yo en una ocasión lo probé y como es a base de coco, pues yo dije, Dios mío, yo tengo que hacer este licor porque es increíblemente delicioso. Aparte de eso, es muy fácil de preparar. Se prepara con ingredientes que tenemos en el día a día a mano, que son fáciles de conseguir. Hay quienes lo preparan de formas diferentes, varían un poco los ingredientes para acomodarse a cada familia y a cada gusto, pero yo lo voy a hacer con los ingredientes básicos y que queda exquisito de verdad. Y ya que están viendo este video, les pido que me dejen un like, que se suscriban al canal y cliquen en la campanita para activar las notificaciones. Debajo del video en la descripción les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano para preparar este licor porque es riquísimo. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Para hacer este licor vamos a necesitar una licuadora. Mezclamos todo y ya está. No tenemos que cocinar nada, no tenemos que hacer nada de eso. Entonces, en el vaso de la licuadora vamos a colocar 2 latas de leche de coco, que es igual a 400 mililitros cada una. O sea que son 800 mililitros de leche de coco. Si ustedes la van a preparar en casa, la leche de coco se prepara agarrando el coco, le sacan la carne y el agua, guardan el agua aparte, dejan la carne remojando en agua, hirviendo durante algún tiempo, una hora o así. Luego licúan eso muy bien, después cuelan muy bien y esa leche que les queda allí es la leche de coco que van a utilizar. Se hace muy fácil. Vamos a agregar 1 lata de leche condensada, que es igual a 395 gramos, igual a 375 mililitros. Es la lata de leche condensada más comercial, que se consigue en todos lados. Vamos a agregarle 1 lata de leche evaporada, que es igual a 400 mililitros. Voy a agregarle 1 cucharadita de canela en polvo. Y voy a agregarle 1 cucharadita de esencia de vainilla. Muchas personas hacen esta bebida sin alcohol y la dejan así, licúan todo y ya está. En mi caso yo lo voy a hacer con alcohol porque se torna un licor mucho más apetecible y para las fiestas pues es mejor que siempre tenga un toque de alcohol, ¿verdad? Como mi licuadora no es lo suficientemente grande para yo poder agregarle el ron acá adentro, yo voy a licuar esto primero y luego agrego el ron aparte. Si ustedes tienen una licuadora que tenga un vaso de 2 litros más o menos, pueden agregarle el ron acá directamente y licúan todo. Vamos a tapar y vamos a licuar. Vamos a licuar más o menos unos 2 minutos hasta que todo esté bien homogéneo. Ok, por aquí está licuado. Vamos a retirarlo de acá. Tengo acá la bebida que preparé en la licuadora. Entonces voy a colocarla en esta jarra que tiene 2 litros. Y ahora a esta jarra voy a agregarle 1 taza de ron blanco, que es igual a 250 mililitros, igual a 20 cucharadas. Si no tienen ron blanco, pueden utilizar el ron oscuro. Vamos a batir con un batidor de mano.
Ok, nuestro licor está listo. Vamos a embotellarlo. Tengo acá dos botellas que yo lavé muy bien, esterilicé. Esta botella lleva 1 litro. Esta botella es más pequeña, debe llevar entre 700 a 800 mililitros. Pero luego lo que sobre, entonces lo voy a colocar en una copa para probarlo. Necesitamos un embudo. Vamos a comenzar. Ponemos el embudo en la botella y vamos a colocar acá adentro. Ahora vamos a llenar esta. Están viendo que me quedó un poquito para probarlo. Vamos a taparla. Y ahora yo voy a meter todo esto a la nevera. Voy a dejarlo unas 2 horas en la nevera porque este licor se bebe bien frío. Y después vamos a probarla para ver cómo quedó. ¿Les gustó la receta de hoy? Nuestro licor coquito. Mucha gente me lo había pedido y cuando lo probé yo dije, pues sí, lo voy a hacer porque esto es extraordinario de verdad. Así que ustedes ya saben, una receta muy fácil de hacer y para tener en las fiestas navideñas, excelente de verdad. Otro licor extraordinario para nuestras fiestas. Y después nos tomamos así una copita acompañada de unos palitos de canela. Si ustedes quieren, también le pueden poner canela en polvo acá encima. Esto es al gusto de cada quien. Yo lo voy a probar porque sinceramente esto está pidiendo que lo prueben de verdad. Válgame Dios. Con el sabor a coco. Esto es fabuloso. Y si está bien frío, excelente. Y si ustedes le ven pedacitos, no se asusten, es del coco. Siempre van a ver pedacitos mínimos de coco. Esto se toma muy fácil. Hay que tener cuidado porque es muy delicioso. Hay personas que lo hacen sin alcohol. Si es la opción, si ustedes quieren, pueden hacerlo sin agregarle alcohol. Pero con alcohol para estas fiestas, pues siempre es mejor. No en exceso, porque como ven, yo no le puse en exceso, pero un poquito de alcohol le queda muy bien. Preparen este coquito porque es fabuloso de verdad. Con el sabor a coco, ya está todo dicho. Y ya que están viendo este video, déjenme un like, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, cliquen en la campanita para activar las notificaciones, síganme en el Instagram y en mi página de Facebook, ambas se llaman Temperos y Sabores, y preparen esta bebida, coquito navideño, es extraordinaria de verdad que sí, es muy deliciosa. Me voy a despedir y nos vemos en la próxima receta. Y hasta ya. Chao.